El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 10 de octubre de 2017 los actos de la celebración de la patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Sansomedi en Vitoria. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, entre otras autoridades civiles y militares. Durante el acto se impusieron diversas condecoraciones en sus categorías de plata y blanca a miembros de la Guardia Civil, a otros cuerpos policiales y del ámbito civil. Para comenzar, quisiéramos agradecer la presencia en este acto de nuestro director general. De la misma manera, quiero extender el agradecimiento a los componentes del GAR que acaban de llegar de Cataluña y hoy forman parte de la Compañía de Honores. La situación y el acoso de los guardias civiles en Cataluña nos ha hecho recordar la situación vivida no hace muchos años en el País Vasco. Nadie está legitimado para decidir de dónde nos sentimos. La Guardia Civil, desde su creación en 1844, y como ya señalaba entonces la cartilla, ha de ser prudente, sin debilidad, firme, sin violencia y político, sin bajeza. Con este espíritu es como hoy día obedece el mandato constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y lo hace todo en todos y cada uno de los rincones de nuestra patria, incluso en situaciones complicadas como las que han tenido lugar recientemente en Cataluña, donde han cumplido y cumplen eficazmente las órdenes judiciales recibidas, tendentes a impedir un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y lo han hecho con profesionalidad y proporcionalidad. Guardias civiles, no estáis solos. La sociedad os quiere y os valora, como lo dejaron patente el pasado domingo en las calles de Barcelona, delante de nuestros cuarteles, donde muchos ciudadanos os arroparon con su calor. Guardias civiles, gritad conmigo: ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Por último, se realizó un homenaje a los guardias civiles caídos y un desfile militar con los componentes de la 11ª zona de la Guardia Civil en País Vasco.